La diputada Ivette Bermea Vázquez, la mañana de este sábado, realizó la entrega de reconocimientos a los 14 alumnos que participaron en el concurso de cálculo mental, a quienes apoyó para que pudieran asistir a la Ciudad de México. Durante este evento, resaltó que es importante seguir impulsando la educación de los niños y jóvenes para que se preparen en un futuro. Sí, como ustedes saben, ya tenemos 6 años participando, o tienen los niños de Matamoros 6 años participando en cálculo mental. Es un proyecto del cual yo estoy convencida que un joven que va a la Ciudad de México, que va y compite en el TEC de Monterrey, les cambia la vida, se motivan para seguir esforzándose. Y como ustedes saben, cada mes estamos apoyando alguna causa, y hace un par de meses apoyamos a los niños de cálculo mental. Regresaron con un primer lugar nacional, con un segundo lugar nacional, y el día de hoy pues estamos entregándoles sus reconocimientos emitidos por el TEC de Monterrey, a donde ellos asistieron, y seguir con este proyecto. Felicito al profe Eric López, que es quien capacita a los jóvenes, quien los lleva a la Ciudad de México, y sobre todo motivarlos a que para el año que entra, este año fueron 14 niños, que el año que entra podamos duplicar el número de niños matamorenses que vayan a conocer a Alberto Cotto, que es un hombre que trae récord Guinness de cálculo mental, que les da gran enseñanza, y que, como les platicaba hace rato, de los primeros jóvenes que llevamos hace 4 o 5 años, hoy están cumpliendo sus sueños en universidades de primer nivel, en donde este paso que dieron siendo reconocidos como jóvenes estudiantes muy hábiles en la matemática les abre puertas para becas en preparatorias, para becas en universidades, y con mucho orgullo decir que todos son matamores. Informó Areli López.